Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores. Y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo. Todo conductor que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse en caso de frenado brusco sin chocar con él, teniendo en cuenta la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. La separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de adelantar deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad. Esto no será de aplicación en donde estuviese prohibido el adelantamiento, donde hubiese un carril destinado a la circulación en su mismo sentido, en poblado, cuando la circulación estuviese tan saturada que no permita el adelantamiento. Los vehículos con peso máximo superior a 3.500 kilos y los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total deberán guardar a esos efectos una separación mínima de 50 metros. Cada velocidad tiene una distancia aproximada para frenar, pero a condición de que los frenos, los neumáticos y el estado de la carretera sean de la mejor calidad. Y cada conductor, también de acuerdo con su estado psicofísico, un tiempo de reacción, desde que ve la necesidad de frenar hasta que su pie actúa sobre el pedal. Este tiempo de reacción puede calcularse entre 3/4 y un segundo. Pero estas distancias de frenado, y por tanto de seguridad, aumentan hasta un 50% e incluso más si las condiciones del piso y la visibilidad se reducen. Ni qué decir tiene que el mal estado del vehículo rompe los mejores cálculos y su conductor lo mejor que puede hacer es darse una distancia de seguridad. Cuanto mayor sea esta, mejor. En la práctica existe una regla llamada 1101-1102, que son 2 segundos pronunciados de forma pausada para establecer la distancia de seguridad. Consiste en tomar la referencia con el vehículo que va delante. Por ejemplo, esa sombra en el suelo junto a la señal de prohibición, y contar entonces mentalmente y de forma pausada 1101-1102. Si cuando terminemos de decir 1102 no hemos llegado todavía a la señal de referencia, es que vamos bien. Si por el contrario pasamos por la sombra antes de terminar la cuenta, es que vamos demasiado cerca. A veces, algunos conductores ponen en duda los metros que hacen falta para detenerse de acuerdo con la velocidad, el peso del vehículo, estado de los neumáticos y de la carretera, y se confían en exceso. Pero conviene recordar que cuando frenamos de forma súbita y violenta, una buena parte del peso total del vehículo se traslada al eje delantero. Los neumáticos pierden su adherencia, se bloquean girando sin obedecer al volante, y la parte trasera, aligerada de peso, se desplaza a un lado o a otro sin control posible. Pero aún nos queda un recurso si previamente hemos despreciado o calculado mal la distancia de seguridad. Podemos frenar con fuerza hasta el último momento y quitar el pie del freno antes de girar la dirección para esquivar el golpe. Existe otra distancia de seguridad que pocos conductores tienen en cuenta, que es la distancia lateral. A este respecto, el reglamento de la circulación está muy claro. Como norma general, y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con otros vehículos con seguridad. Ah, y no olviden esta otra distancia de seguridad tan importante. Ya sabe, mantenga en todo momento la distancia de seguridad.